para empezar el día. Buenos días, lunes 28 de enero, tiempo de la información para empezar el día con Mega Noticias TVC. La cifra de muertos por la explosión en una toma clandestina de combustible en Tlahuelipan, Hidalgo, ocurrida la noche del 18 de enero, aumentó a 115. De acuerdo con las autoridades, 68 personas murieron durante la explosión y 47 fallecieron mientras estaban hospitalizadas. El fiscal general de la República, Alejandro Gers, dijo que en el ducto había gasolina de alto octanaje y eso genera gases letales. Un grupo de civiles armados y policías comunitarios se enfrentaron a balazos en Chilapa, Guerrero. 10 personas murieron y 2 más resultaron lesionadas. El vocero de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, Roberto Álvarez Heredia, informó que a un costado de los cuerpos se encontraron varios rifles calibre 22 tipo escopeta. Ya se abrió una carpeta de investigación. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pidió paciencia a los mexicanos para poder cumplir con sus promesas de campaña y resolver los problemas que agobian al país, ya que dijo, encontró un cochinero que llevará tiempo limpiar. El mandatario también arrancó en Guasave, Sinaloa, la iniciativa México Tiene Béisbol, con la cual pretende impulsar este deporte. Se espera el arribo de otra caravana migrante a la Ciudad de México. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina implementaron un operativo de seguridad y vialidad para resguardar la integridad física y patrimonial de las personas. El éxodo está conformado por hondureños, guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses, quienes salieron de Puebla en al menos 7 autobuses. Serán instalados en el albergue del Deportivo de la Magdalena, Michuca. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció que aceptó a Carlos Becciu como encargado de negocios de Venezuela en Washington, después de que dicho miembro de la oposición fuera designado para ese cargo por Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino del país latinoamericano. Usted ya está informado para empezar el día con Mega Noticias TVC.